Así es como nos agarra la mañana. Mira, son las 5 de la mañana con 24 minutos. Ya nuestro libro está listo para salir. Hicimos ya nuestro pre-trip y aquí, como puedes ver, te voy a mostrar donde ya dice. Tenemos, mira, ahí estamos en el minuto 14, como puedes ver, 14. Y ya tenemos galleta para manejar 11 horas. Hoy vamos hasta la ciudad de Dallas, Texas. Bueno, prácticamente vamos a Flower Mounds. Así es que nos arrancamos. Son más o menos 8 horas de manejo y son 8 horas las que vamos a empezar a manejar. Así es que nos arrancamos. Fuímonos. Ahora sí, vamos saliendo. Mira cuánta raza hay aquí durmiendo. Toda esta gente durmiendo. Y nosotros acá ya saliendo. Hay mucha gente que ya le toca su descanso y a otros que nos toca pues el trabajo. Vamos a agarrar ahí para Topeka. Fuímonos a las 5:30 de la mañana. Ya tomaron café, apagamos las luces de la cabina. Acuérdate que la cabina debe estar con todas las luces apagadas. Vamos nosotros ahorita a conectar la GoPro para que llevemos batería para seguir haciendo videos. En cuanto los encontremos, les ponemos video. Yo creo que hoy sí nos vamos grabando con la cámara que es de acción, o sea, es decir, vamos grabando con el teléfono normal, no vamos grabando con cámara de acción. Así que por lo probablemente sí miren el lo que vibra, la vibración del teléfono. Déjame ver si las acomodo más por este lado. Bueno, ahí más o menos. A ver, mira, aquí es donde te cobran el peaje, viste ese casuchita que acabamos de pasar. Es donde te van a cobrar el peaje de cuánto es cuando vayas pasando por acá. Esta carretera es una carretera que es pagada, obviamente. Entonces, por eso mismo es que te van a cobrar, no sé si son entre 18 o 20 dólares cada vez que pasas por donde está esa caseta. Hay más o menos como unas 20 millas cada una. ¡Ah, qué rico café! Mira, la mera neta no está rico. Gacho, güey. Es que, como te explico, yo casi no como azúcar. O sea, yo son muy pocas las cosas de azúcar que consumo. Así es que pues esta madre no trae azúcar, pues. O sea, está el puro café nomás, así el agua, haz de cuenta el café y es todo, ¿sí? Entonces, para mí sabe bien, pero para mucha raza no sabe, así que se diga tan perro. Así es que ahora que vamos ya listo saliendo del camino, vamos a hablar de lo perroncísimo que son las carreteras en algunos lugares. Mira, hay carreteras buenas y hay carreteras que no son tan buenas. Esta carretera está muy perroncísima, pero hay estados donde no las arreglan. Esta a lo mejor porque es parada. Si vibra un poquillo, pues obviamente porque, por lo que ya te expliqué, de que no llevamos la cámara de acción. Porque mira, la cámara de acción que tiene este teléfono es de 2K. Y ahorita vamos grabando con HD, bueno, HD, pero con la otra es de resolución de muy baja. Es decir, que la otra cámara, al ponerla, se nos va a ver más oscuro. En cambio, con esta se nos mira súper claro, se nos mira muy bonito. Y pues ustedes que son los espectadores, que son los que van a ver este video, es lo primordial, que se mire bonito y que no se mire todo temblorino. Por eso me cago, me hago los sentidos, ¿no? Porque he hallado la forma de encontrar algo que no me haga esa vibración. Mira, el problema, ¿sabes cuál es? Es que como voy manejando, otra de las cosas que pudiera hacer es usar yo, otra cosa que pudiera usar, hacer yo, es usar la GoPro o la Insta. Ya lo he intentado, pero ¿sabes qué? El problema es que la Insta y la GoPro,
vives allá por allá en Utah y desde el 15, vato, te trae, mira, está en el estado de Kansas, así más o menos ahorita porque está en la ciudad de Topeka, está en la capital del estado. Mira, todos los estados tienen capitales y esta es la capital. No vamos a pasar por el centro, que está por allá. Lo que pasa es que le rodea, así como en algunas ciudades grandes, pues rodea, y como yo no voy para ese lado, si yo fuera para Colorado, por ejemplo, pues voy a pasar por todas esas. Pasaría por todas esas ciudades que viene siendo la que te estoy contando, la de Topeka, bueno, esta. Entonces, pero como voy para el sur, voy para Wichita, le di la vuelta por acá y aquí ya vamos en el camino para Wichita. Allá nos incorporamos con la 35 Sur, esta es la 335. Y ahí nos vamos derechito hasta el estado de Texas. Así es que esta carretera, como pueden ver, son pagadas. Mira, el sistema de carreteras de Estados Unidos es bien fácil cuando tú eres nuevo camionero y no le entiendes. Yo no lo entendía al principio, pero me compré un mapa de esos que se llamaba Mapstro. Eran unos mapas enormes, grandísimos, y yo le fui agarrando la onda poco a poco de qué forma era que se hacía. Por ejemplo, mira, las carreteras antes de que fueran las interestatales eran carreteras que se llamaban US nada más, y los highways, el mismo US es el highway, pero por ejemplo el US eran carreteras que iban de estado a estado, interestatales US, o sea, corría por United States, por todo Estados Unidos. Pero estas carreteras cruzaban pueblos tras pueblos tras pueblo tras pueblo tras pueblo, y esas eran las carreteras que se llamaban US. Y estas carreteras, oye, no sé si estará yendo bien con el tiempo, si no ya le voy a conectar el micrófono. Entonces las US iban de carretera, haz de cuenta, las US se manejaban así como te estoy diciendo, de pueblo en pueblo, pero interestatalmente. Mira, por ejemplo, la 287 yo la he agarrado desde Waxahachie allá en Texas hasta Laramie, Colorado, y ves cómo es la 287. Entonces, en el gobierno de, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue después, no me acuerdo el presidente cómo se llamaba, que cambió todo y dijo, miren, dijo, ¿saben qué? Es pesado ir maneje y maneje, y luego pasar un pueblo, y luego seguir, y luego pasar otro pueblo, y luego seguir, es una joda, porque a lo mejor le cambiamos, dijo el compa, y hacemos un sistema de carreteras donde no haya que parar. Entonces todo el Congreso dijo, oigan, de verdad, yo también el otro día fui a Wisconsin y valió, o sea, iba pare por todo el camino. Dijo el otro, no chingue, yo soy de Texas y para ir a Texas a mí no me gusta viajar en tren, ni me gustan los aviones, y lo fui manejando a mi coche, le dijo, que era de 55 millas por hora en aquellos tiempos, que era lo máximo, y me he parado por todos los pueblos. Entonces le dijo, ¿por qué no construimos una red de carreteras que vayan de lugar en lugar? O sea, que vayan de estado a estado, pero sin tener que parar. Y allí nació lo que hoy se le conoce como Freeway. Mira, ahí está la otra caseta donde también te vuelven a cobrar aquí por pasar el peaje. Pero me voy apartando a la derecha porque allá está un camarada de que se le ha quedado el carro, algo le pasó a ese compa y ahí está. Acá en Estados Unidos no paramos a ayudarle porque todos llevamos el tiempo contado. Y este señor, como se ha quedado ahí, lo que tiene que hacer es llamarle a un mecánico y el mecánico viene y le arregla su carro. Es parte del show acá en Estados Unidos, no hay hermandad, no hay como allá los países de nosotros. Y el camión se te arruinó, tú te paras y le ayudas. Si hay camaradería con tus propios camaradas y es un compa tuyo el que te encuentras en la calle, paras y le ayudas. Pero un desconocido así, es muy raro que paremos a ayudarle. Pues mira, aquí le bajamos la velocidad porque ahí te dice que a 65, siempre bajan. Además, encima te dice que un carril se va a cerrar, que es el carril de la derecha. Mira, una bájale porque hay personas en la construcción, y la otra bájale porque te van a enchorizar, o sea, te van a dar una buena multa, pues. Entonces, mira, volviendo al tema de esta compa, dijeron, hagamos un sistema que se llame Freeway, que no haya que parar como los US. Aparte de los US, es el highway, por ejemplo, mira,
Highway es la carretera que corre más recio que las que están en los pueblos. Uy, Mapache estaba ahí. La carretera que corre más recio que los pueblos, esos son los highways. Es decir, toda carretera que pasa hasta 55 millas en adelante ya se convierte en un highway, carretera alta, carretera de alta velocidad, así se le llama. Mira, trae un tipo acá atrás que viene con luces altas, ya me trae loco. Que no sabe, ¿verdad? Que andamos en la ciudad, mira cómo viene, míralo, en el letrero puede ver cómo trae sus luces altas y en el espejo me viene mareando. Entonces, mira, se llaman highway porque es la carretera alta, más alta de lo que se corre en la... No es que traen usado este barco. No, y para colmo se va metiendo este. Métase, güey, no frene. Métase, hijo. Acelere, camarada, chingado. Me mira y el otro frena con sus luces en alto. No te digo. Trae tus luces altas, mi güey. Me viene madreando los ojos, vato. Ahí por el espejo lo puedes ver como trae sus luces altas. Mira, cuatro faroles prendidos. Bájale a tus luces, compa. Allá se le mira azulito todavía bien. Si te marca que es azul, hombre. Y aquel otro que se va metiendo no acelera. ¿Ves todo lo que ocasiona uno? Uno te vuelve choco y el otro no le acelera, pues. O sea, uno te deja todo tuerto y el otro no le acelera. Y así es como ocasiona los accidentes. Pero bueno, volviéndote el tema, mi compa. Entonces, dijeron, hagamos el freeway. El highway, como te contaba, era como las US y el otro highway es la carretera alta del estado. Es decir, si tú vas a agarrar una carretera del estado, siempre por lo general tienen la insignia del estado o la forma del estado y esas también se llaman highway, pero son estatales nada más. Por ejemplo, a veces les he dejado video acá donde voy por el Nebraska 15, pero también es el Kansas 15 y también es el Texas 15 y también puede ser cualquier estado de ese número. Pero va, el rótulo va a cambiar y va a traer el rótulo del estado. Es decir, la marca de cómo es el cuadro del estado en el mapa, ese cuadro lo van a hacer y lo van a pintar y le van a poner eso. Esa carretera se llama highway también porque va a correr fuera de la ciudad y va a ser alta velocidad, que ya va a ser de 55 millas en adelante. Por lo general siempre los highways son de 55, pero hay algunos en algunos estados que fuera del estado ya se corre más. En el estado de Iowa todo el tipo de highway que son vas a correr a 55, y los highway que son US, que son los que te acabo de decir, como el US 20, el US 30, el US, no sé, Iowa creo que pasa el 34. Los US van de números impares y los highways, los highways van en números pares. Entonces, impares, perdón. Entonces, por lo general, todos los US, hay US que van de, ¿cómo te explico? Los US que van de este a oeste o de oeste a este, obviamente, pues estos US van a ser números pares y los impares van a ser los que son de norte a sur, también en los US. Por eso es de que la 287 norte, 287 sur, no puede decirse 287 este o 287 oeste, porque es impar, ¿comprendes? En los US. Entonces, esa misma modalidad, estos presidentes después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, hagamos un sistema de carreteras que sea así, sin ningún semáforo, sin una luz, que sea la entrada y la salida de la carretera, y que sea un sistema donde pueda correr desde Los Ángeles hasta Jacksonville, Florida, y desde Nueva York hasta que sea Sacramento, California, hasta San Francisco, hasta Nueva York. Entonces todo el mundo se quedó pensando, pero ¿cómo le vamos a hacer una carretera así, que es asasá y atusá? Entonces le dijeron, pues bueno, todo lo que un hombre quiere por ponerse, lo puede lograr. Acuérdense que todo lo que tú puedas aprender, todo lo que tú quieras aprender, lo que tú quieras hacer en la vida es aprendible, o sea, lo puedes aprender a hacer. Entonces vinieron y empezaron a construir el sistema de carreteras interestatales, esas iban a llamar freeways. Por eso, esos no son highway ni son US, esos se llaman interstate. Y el
color de ellos iba a ser entre azul, y son carreteras federales que ya se van a mandar a hacer los federales. Es decir, antes los federales mandaban las UVs y ahora van a tener este sistema de interestatales, pero son pagadas por el gobierno. Entonces, algunos estados, como este estado, las interestatales son pagadas, pero es porque el interestatal llegó a un acuerdo con el gobierno federal, y les digo, yo me voy a encargar de la carretera, pero voy a cobrar. Por ejemplo, esta carretera donde yo voy, que era 35, bueno, la 35 aquí en el estado de Kansas es pagada, toda la 35, como la 44 en Oklahoma es pagada. Pero ¿cómo llegan a ese acuerdo? Porque llegan al acuerdo del gobierno y dicen, la vamos a cobrar nosotros. Por eso cuando tú entras a Oklahoma por la 44 no es pagada, pero del otro lado sí es pagada. Pero una vez que entran, el gobierno recibe una feriecilla por la carretera y ellos se encargan de arreglarla toda. Por eso esta carretera es así de arreglada, súper bonita, porque es pagada, y con el dinero que agarran, pues de ahí la van a construir. Entonces empezaron a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer los freeways, las carreteras? Mira, vamos a hacer del número impar, así como están los US, pero de ahora en adelante vamos a empezar del 1 al 100. Hicieron un plan y un cuadro, se basaron en el cuadriculado que hay en los cuadernos cuadriculados, bueno, que se usa para hacer toda la geometría, metría y matemática. Ya sabes, todas esas chingaderas que yo no sé mucho, pues. Entonces, hicieron a ese, por eso es de que empezaron a hacer las carreteras de esa forma. Le dijeron, mira, si ponemos el mapa de Estados Unidos así y le hacemos un cuadro, un cuadriculado, pues vamos a ver que hay carreteras que pueden ir de este lado, de norte a sur, de sur a norte y de sur a norte, y luego de este a oeste. Entonces dijeron, de verdad, sí, quedaría perrón. ¿Cómo empezaríamos? Que los números pares vayan de este a oeste y los números impares de sur a norte. Y dijo, oh, nos parece mejor todavía. ¿Cómo le vamos a hacer? Hacemos la número 5 que empiece del oeste del Pacífico hasta el Atlántico con los números impares de norte a sur. Por eso en California es la número 5. En California es la Interestatal 5 que va desde la frontera de México hasta la frontera de Canadá con la 5. Y luego está la 15 que se corre desde Nevada, desde la 15 sale California y llega hasta Pocatello, ahí arriba hasta Montana y hasta que llega a Canadá. Esa es la Interestatal 15. Luego viene la 25, que es la de Colorado, que está desde Las Cruces, Nuevo México, allá por El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, y te lleva todo Colorado, todo desde Nuevo México. Esa se llama la 25, Colorado, hasta llegar a Wyoming, pasa por Montana y llega hasta allá arriba, las Dakotas. No me acuerdo hasta dónde termina, pero yo la pasé esa 25 todo derecho hasta el norte, Wyoming, Montana y hasta las Dakotas, creo que llega. Luego en Texas está la 35, en la que sale desde Laredo. Como puedes ver, todos los números son impares, desde Laredo, y te va llevando aquí donde voy yo, a Kansas, te pasa Texas, Oklahoma, Kansas, y esa misma 35 después de Kansas te lleva a Iowa. A ver, de acá de Kansas, de veras, tú la 35 de aquí de Kansas. A ver, de la 35, sí, te pasa acá por Kansas, luego te mete a Missouri, ahí por San Luis, Missouri, y luego te lleva por Missouri, te lleva arriba de Missouri hasta Iowa, y de Iowa pasa a Minnesota y allá sale a Canadá, que es la 35. La 45 nace ahí en Dallas, en Houston, Texas, perdón. Y de Houston, pues terminaste en Dallas, la 45. Hay unas que son cortas, quién sabe por qué ellos hasta ahí llegaron con esos cuadros. Quizás no les alcanzaba la feria para terminarla, o no le daban ruta, pero después salió la 59, que la 59 sale de allá cerca de Houston, también allá como para el este, como por Woman. Hoy en día la han hecho 59, antes esa era como la 69, creo que era la 59, pero era interestatal. Pero hoy me fijé en el
va para el otro día, que ya la han hecho interestatal, vato, que te lleva a la 59. Creo que es la 50, no me acuerdo, ya al rato te diría en el mapa. Entonces, al rato te diría en el mapa cómo va, y va subiendo, subiendo por la 49. Creo que esa viene siendo la 49, ahora que me acuerdo, que llega hasta Shreveport, Louisiana. Llega hasta Shreveport, en Louisiana, y de Shreveport, Louisiana, te va llevando hasta, de Shreveport, Louisiana, te va llevando, de Shreveport, Louisiana, te va llevando, no me acuerdo cómo bien la 49, a ver, espérate, me estoy distrayendo, déjame concentrar otra vez, mi macizo. De Shreveport, Louisiana, después te va llevando a... Después está la 55, que es la que pasa por Jackson. Esa ya nace en Louisiana. Creo que la 55, si me estoy acordando. Yo la corrí. Esa es nueva, la que te digo, la que nació ahí en Houston. Esa es nueva, pues. O sea, esa apenas fue hace poco que la hicieron. Y ahí está, esa de Shreveport te lleva también hasta allá por, ¿cómo se llama este lugar? A Springdale. Antes no era interestatal ahí, y después le hicieron interestatal hasta Springdale, Arkansas, ¿me entiendes? Y luego está la 55 que te avienta por Mississippi, por Memphis, y te va llevando hasta el norte la 55. La 65 desde Mobile, Alabama, hasta allá por Indianapolis, hasta Chicago la 65. Y ahí va la 75 ya en Florida, que es la de Georgia. Pasa por Georgia y va por toda la 75. Y luego después de esa, de Georgia, te lleva a la 95, que es la que te lleva desde Miami hasta Nueva York, hasta Maine. Nomás para que te des una idea cómo fue el sistema que estos vatos intentaron. Entre números impares de norte a sur. ¿Cómo es de sur a norte? Ahora vamos con los números pares. Los números pares fueron la... Empezaron primero por el 8, porque si tú no sabes, allá por Yuma, Arizona, ahí está el 8. Ahí sale por Yuma, Arizona, sale el 8. Luego está el 10, que sale desde Los Ángeles, California, hasta Jacksonville, Florida. Luego después del 10 está el 20, que nace en Texas. Y te lleva, voy saliendo todo. En Texas sale el 20 y te lleva por Dallas, Texas, por el sur de Dallas. Y ese 20 te lleva hasta allá para Little Rock. No, espérate. No, ¿cuál Little Rock? No. Ese es el 30. Pero el 30 nace ahí en Fort Worth, Texas. Ahí nace el 30. El 20 te lleva por Midland. Te lleva por Shreveport, por Mississippi, por Jackson. Y el 20 hasta Savannah. Hasta Savannah, Georgia. Ahora que me acuerdas. Es el 20 que lleva hasta Savannah. Por ahí también está el 24. Creo que es el 24 que lleva a Savannah. No, o el 24 el que baja. De acuerdo, bien. El 30, el 30 desde Dallas hasta Little Rock, y el 30 hasta pasas allá por Knoxville, y ahí se acaba en el 40, pues Little Rock se acaba, pues, porque ahí se junta con el 40, y ahí hasta el 40 y termina el 30. Luego el 40 que viene desde México, desde allá desde California, todo el 40 pasa por Nuevo México, pasa por Oklahoma, y ese 40 te lleva hasta allá Knoxville, Tennessee. Y no me acuerdo hasta dónde lo corrí otra vez, creo que hasta la Virginia llega, hasta la 95 ahí se acaba, creo, pero no estoy seguro. Luego la 70, que es esta que acabamos de pasar allá nosotros, que donde veníamos la 70, que nace ahí en Utah, y esa 70 te lleva, allá se junta con la 74 allá por Pensilvania y hasta la Coran ahí, hasta Nueva York. Y luego ya está la 80 que tiene que salir la Bahía de San Francisco hasta Nueva York. Luego la 90 está hasta arriba, hasta Seattle, Washington. Y de Seattle, Washington te cruza por los Grandes Lagos. Y allá se junta, fíjate que va juntada allá por los Grandes Lagos, por Chicago. La 90 y la 80 van juntas. Se juntan las dos interestatales. Y luego se separan después de los lagos. Como ves que ahí están los Grandes Lagos, pues bajan en la misma ruta. Van juntas. Y de ahí vuelven a subir otra vez hasta que llegas a Nueva York, allá por Maine. La 90 llega hasta bien arriba, ¿verdad? Y así es como fue el sistema de carreteras que hicieron los güeros, los gringos acá en Estados Unidos. Y si tú vas a
hombre, mira, estos ahorita que vamos pasando azules, que me dejaron bien en la calle, esos de ahí tienen la milla en la que estamos y tienen el nombre de la carretera en la que estamos. Luego las millas se iban contando, haz de cuenta que las millas se van contando de sur a norte, empezando con la milla 1 en adelante hasta donde se acaba el estado. Y se cuentan de este a, de oeste a este, es decir, de California para Florida, se van contando 1, 2, 3. Cuando termina un estado, empiezas a contar la otra. Cuando termina el otro estado, empieza a contar otra vez. Por ejemplo, aquí esta tiene 160 millas. Vamos por las 160. Hasta que llegue a la milla 0, ahí se acaba el estado de Kansas. De ahí empieza el número otra vez en el estado de Oklahoma, que van a ser 234 millas, y luego empiezas a recorrerlas todas para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegas a la milla 0 allá en el estado de Texas. Y el estado de Texas, que es grandísimo, está en la 520, y creo que está en la 515, en esa ahí, porque Texas tiene 500 de ancho, y ahí empiezas a recorrer las 500, pues que yo voy a llegar nomás hasta la 450, 50 millas para dentro de Texas, y ahí está donde yo voy, que es a Louisville, Texas. Pero si tú agarras para abajo, para abajo, para abajo, te vas a ir hasta Laredo y te vas a ir hasta México hasta llegar a la milla 0, ahí es México ya. Y así es como se van contando las millas en todos los estados. Acuérdate, si tú vas desorientado, si te has perdido y vas en una carretera interestatal y digamos que los números van disminuyendo, los números van disminuyendo, y encima de eso tú vas en una interestatal que es de número impar, es que estás yendo hacia el sur. Si vas en una carretera que es número par y los números están disminuyendo, es porque vas hacia el oeste. Y si los números van aumentando, es porque vas para el este y la carretera es par, está yendo hacia el este. Así es como yo aprendí a ubicarme en Estados Unidos para nunca perderme. Y aunque siempre me pierdo, pero yo así digo nomás, me perdí, yo ya sé dónde ando, nomás que yo por hacer el video. Le digo, ya me perdí. Pero es porque uno se pierde también fácilmente. Y después dice una chica, por aquí no era, por dónde estuvo, y así va saliendo. Pero es normal que uno se pierda, nomás para ubicarte, es como te estoy diciendo. Aprende a ubicarte en el norte, así es el sistema de carretera que tenemos en este país. Así que compa, hasta aquí con este video, gracias por vernos, dale like, suscríbete y nos fuimos.